PAN, PRI y PRD, y a su vez encabezada por Chucho Morales. Mi equipo y mi estructura trabajarán a favor de Chucho. Mi declinación a favor del candidato Va por México es porque lo considero que será el mejor representante que tendrán los habitantes de Tepeaca, Acatzingo y la región. La gente lo conoce bien a él y obviamente a su familia. Ha recorrido cada rincón del distrito y a su vez sabe de las necesidades de los habitantes. Se ha reunido con diversos actores políticos y ciudadanos para escucharlos y llevar su voz seguramente al Congreso de la Unión. Es por ello que mi voto y mi trabajo que he venido desarrollando en meses van a ser sumados a Chucho Morales. Esta declinación ya está aprobada con mi equipo y vamos a empezar a trabajar el tema del día de el próximo día. Okay. Eso es básicamente mi postura y mi declinación como candidato de la Ciudadana del Distrito 13 de redes sociales progresistas. ¿Considera que es un perfil fuerte para ganar al partido en el poder que ahorita es Morena? Claro, definitivamente. El contrincante más cercano, que es Raimundo Atanasio, digo, sabemos que es el candidato más flojo que en el Congreso del Estado, en los 41 fue el más batista, fue una propuesta de iniciativa que tomó noviembre de 2019, o sea, en concreto no hizo nada. Y ahorita, en lugar de venir a pedir voto, pedir perdón. Por eso es que me estoy inclinando a la personalidad de Chucho para que encabece la próxima legislatura. Compañeros, muchísimas gracias por eso.